vamos a San Luis. San Luis, Río Colorado. Acá vamos. Me recuerda mucho el camino acá cuando iba a visitar a mi hermano Marcos. Pero pues ya no vive por acá, hombre. Ya se fue para allá hasta Jijí, Jalisco. Mucha nostalgia este camino. Pero ahorita vamos porque vamos con unos que soban, que son quiroprácticos. Porque va mi hijo, el más grande, malito de su espalda. Fíjense que ya hemos calado dos. Mira, parece como si tuviera un oso ahí arriba, ¿verdad? O un borrego cimarrón, ¿cómo se llama? Chivo cimarrón. Un borrego cimarrón. Eso se ve. Y ay, disculpen. Y hagan de cuenta que con el primer sobador medio le ayudó un poquito. Es que mi hijo padece del nervio ciático. Y esta vez sí no se ha podido componer. Y vamos a que lo soben. Porque ellos, la verdad, mis respetos acá en San Luis. En cuanto pueda ahí, que lleguemos, les dejo la información para los que vivan cerquitas de San Luis. Pues vayan, y sus alrededores. Porque la verdad que sí, se hace muy bien su trabajo. Y pues mientras les voy a mostrar aquí el camino tan bonito que está. Saluditos a todos. Más que chulada de panorama. Y apenas va saliendo el güerito. Ese güerito tremendo. No, si es por la mañana. ¿Qué le como le dijo Venancio a Manolo? Buenos días, Manolo. Qué fresca está la mañana. Y luego le dice Venancio, pues claro que es de hoy. Así está de bonita la mañana hoy. Miren nomás. ¿Qué? Paramos al café, amigos. Miren nomás, qué chulada. Y hay unos aeronazos aquí. Acabamos de llegar aquí a San Luis, donde está la persona que va a sobar a Davidito, a mi hijo más grande. Pero llegamos temprano. Llegamos a las 9 y todavía nos falta 2 horas de espera. Acá a las 11 lo atienden. ¡Hola, Caleb! ¡Hola! Todos frustrados, ¿eh? Y en realidad aquí estamos en medio de la nada. Mira, ahorita les voy a enseñar. Música no. Y allá va Firulais
a conseguir el pan de cada día. Ay, cuatro firulais, Dios mío. Dios mío, qué cosa tan más grande, mi hermano. La verdad que sí, estoy muy preocupada porque pues es algo lo cual mi hijo pues ha estado batallando estos días. Y verlo sufrir, ay no, qué feo. Ojalá que esta sobada sea la definitiva para que ya se sienta a gusto, pues. Porque no anda trabajando a gusto, no anda haciendo sus cosas normal, ya saben, cuando algo duele en el cuerpo, ay no, es muy frustrante, muy desesperante. Pero esperemos que esta sobadita le ayude. Sí, señor. Pues ya estamos aquí adentro y lo acaban de meter a mi hijo, a ver cómo se siente después de esta sobada. Esperamos que todo bien, porque ay no, qué frustración. Y tengo un hambre, pero bueno que traía mi barrita. Ya van casi 2 horas y no sale el Davidcito y mi esposo de ahí. Ojalá que todo esté bien, que salga bien y que ya no le duele esa espalda tan fea. ¿Verdad, Carlos? Ey. Ey. Pues después de la sobadita, miren, llegamos a comernos unos coctelitos a la orilla de la carretera. Estaban muy, muy ricos. Y a mi hijo le fue bien. Esperemos que ya mañana se sienta un poquito mejor. Una chulada. 80. 80, ¿verdad? Pero te dio 100. Ya ves, te dio 100. Pero tú le regresaste los 20. O bueno, no, te quería dar 100. Pues ya se terminó el viaje, amigos. Ya nos ahorita unos minutos más y hacemos la línea ya para cruzar. Cuídense mucho y gracias por su apoyo. Que aunque no soy muy constante en los videos, ustedes me siguen apoyando. Es muy bonito eso. Muchas gracias. Y aquí estamos en las dunas de algodones, miren. Miren nomás qué chulada. La tierra donde vivía aquí mi cuñada Kesia y Marcos. Aquí vamos a pasar su casita, donde él vivía. Saluditos, cuídense mucho. Por ahí le dio. ¡Calé! Ese donde vivías. Es aquella casita blanca. Ándale, aquella casita blanca, mira.